Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más. Vamos a ver Gherkin al grano, Cucumber al grano, BDD al grano. Así que nada, sin más, vamos a ver esto. Primero quiero decirles que vamos a ver el qué, pero aún no vamos a ver el cómo. Eso va a ser para los siguientes videos, ¿sí? Así que sin más, vamos a ir. Entonces, ¿qué es BDD? Aquí pueden ver, aquí una granja de queridos guerreros, ¿no? BDD es un Behavior Driven Development, ¿no? A lo mejor lo dije mal por ahí, pero no importa. Se trata de desarrollo guiado por comportamiento. Vamos a escribirlo por acá. Es un desarrollo guiado por comportamiento. Así de sencillo. Entonces, lo que nos dice esto es muchas cosas, ¿eh? O sea, no es tan simple como verlo, pero es magnífico cuando lo están aplicando en empresas. De hecho, muchas empresas tratan de que sus empleados aprendan lo que es BDD, ¿sí? El Behavior Driven Development. Muy importante para que no haya quilombo, básicamente, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquitico cada punto de esto. ¿Cómo se hace BDD? Tienen que entender BDD como es la estructura. Es una, no es un framework. No es un lenguaje, es como unas prácticas. Las prácticas BDD, las prácticas TDD. También TDD existe, por si ustedes no lo han visto por ahí. TDD también existe, que significa es Test Driven Development, ¿vale? Básicamente. Pero lo importante del Behavior Driven Development es porque uno desarrolla una feature y esa feature lo entiende a través de todo el proceso del flujo del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, porque primero vamos a entender esta estructura que yo hice. Este es el cliente, este es el Scrum Master o el Project Manager, este es el Business Analyst, este es el Product Owner, estos son los desarrolladores, estos son los testers manuales, este es el tercer automation, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la historia? La historia es que el cliente tiene una idea, ¿no? Tiene una feature por agregar al proyecto. Esa feature es validada por el Product Owner y piensa en cuál es riesgo y bla, bla, bla. También viene el analista funcional y también participa. El Scrum Master lo que hace es saber y tener conocimiento de todo esto. El punto del BDD es que trabajamos todo el mundo con el mismo lenguaje. Él quiere entenderse no solamente con ellos, sino que también con todo el equipo. O sea, todos se entiendan entre sí. Para que nos entendamos entre sí, hay que hacer dos cosas. Primero, hablar un mismo idioma. Y segundo, trabajar más en equipo. ¿Qué quiere decir? Esta feature que él da, esa feature lo hablan ellos. Hablan, bla, 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 y esa feature se convierte en lo que es una historia de usuario, ¿sí? Esa historia de usuario, digamos que el Business Analyst viene para acá y se las presenta a los chicos. Entonces, ¿qué hace? Se las pasa a los chicos y ellos van viendo qué le podemos agregar, qué funcionalidades, qué está bueno, qué no está bueno. Eso es BDD. De alguna manera van creando lo que se llama los criterios de aceptación modelo Gherkin, ¿sí? Eso es un modelo. Entonces, es una historia de usuario que tiene un lenguaje que se llama Gherkin. Criterios de aceptación, sobre todo, son los que se lo ponen en modelo Gherkin. Así es súper, súper entendible. En Apex aplicamos esta práctica y por eso es que las historias de usuario son tan, tan fáciles de entender a comparación de muchos proyectos hoy en día, ¿sí? Entonces, ya ustedes me imagino que ya saben, porque ya han vivido aquí en Apex Galaxy o en Apex Bootcamp sobre esta práctica excelente, ¿sí? Entonces, ya la historia de usuario tiene como modelo Gherkin. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene la magia. Vamos a hablar de exactamente qué es Gherkin. Gherkin literalmente es un lenguaje de pseudocódigo. Nada más y nada menos, es un lenguaje de pseudocódigo. ¿Qué es esto? Este es un formato de lenguaje para hacer BDD. Así que BDD vendría siendo la práctica, ¿sí? El modelo de trabajo. Mientras que Gherkin vendría siendo ese formato para poder llevar a cabo ese trabajo. Luego tenemos acá que el Gherkin lo que hace es usa pocos comandos y tiene una estructura súper legible, de manera que la gente técnica, digamos que son las personas técnicas, se puede entender con la gente de negocio, ¿sí? Y que todo el mundo puede hablar un lenguaje en común. Punto. Eso es. Damas y caballeros, les voy a presentar realmente cómo se ve el formato Gherkin. Es básicamente esto. Ya lo habrán visto en muchas de las actividades de Apex, ¿sí? Es gratis, pueden ir a Apex Bootcamp y literalmente ir a una historia de usuario que tiene un formato Gherkin. Lo que pasa
y que marca la diferencia entre un caso de prueba Gherkin a un criterio de aceptación Gherkin es que es más complejo y es más completo. Es decir, esto que están viendo en pantalla es un caso de prueba Gherkin. Sí, no es un criterio de aceptación. En un caso de prueba es más específico y más directo. Vamos a leerlo, ¿sí? Esto es un formato que se tiene que respetar, ¿sí? Tanto la indentación, como pueden ver, la indentación, eso lo vamos a ver en el otro video, como también los comandos que ustedes están viendo y la estructura. Ya hablamos de que había pocos comandos, literalmente aquí están casi todos los comandos. Features, ¿sí? Búsqueda en Google, nos habla del nombre de la historia de usuario, ¿sí? Como usuario web, quiero buscar en Google para poder bla bla bla, ¿sí? Básicamente es eso. El escenario outline normalmente es un escenario que tiene data, y que son data que itera. Por ejemplo, pingüino, panda, elefante, son datas. El given es una precondición, es un dado que un navegador web en la página de Google nos está diciendo una precondición. When son los pasos de acción, mira, cuando se introduce la palabra búsqueda, y aquí sale un formato, ¿verdad? Esto es una sintaxis, esto se respeta, ¿sí? Esta sintaxis hace referencia a la data de examples, que son ejemplos, ¿sí? O sea, que búsqueda una frase que es un ejemplo, pingüino, panda, elefante, ¿sí? Es lo que quiere decir, es decir que acá esta palabra frase realmente está diciendo pingüino, panda, elefante, etc. Lo mismo pasa con relacionado aquí, relacionado, pingüino, emperador, pa, 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 ya vamos a hablar. Then es el resultado esperado. Fíjense que la diferencia entre casos de pruebas manuales y un caso de prueba Gherkin es que el Gherkin va directamente al grano, ¿sí? O sea que está buenísimo para esto. No tienes que estar haciendo cosas redundantes, cosas que ya sabe por defecto. Se está validando justamente lo que está en el scope, ¿sí? Se muestra el resultado de frase, eso es lo que se está validando. Y también se está validando que los resultados salgan relacionados. Es decir, en base a lo que tú estás colocando en la frase, debería también salir en los resultados de búsqueda y también debería salir los resultados esperados, ¿sí? Yo normalmente cuando escribo casos de prueba en modelo Gherkin, yo aquí suelo escribir debería, ¿sí? Para identificar rápidamente que se trata de resultados esperados. Examples, lo que hace este comando, ¿sí? Que tiene dos puntos, luego tiene que colocar estos palitos, que se me olvidó cómo se llamaban, que hace referencia a una tabla, literalmente una tabla como de Excel. La primera siempre va a ser un header, ¿sí? Una cabecera donde tiene la propiedad, ¿no? De todos estos elementos. Entonces, frase, bueno, ¿cuál es la frase? Pingüino, panda, elefante. Es decir, que cada vez que se corra este caso de prueba de forma automática, va a correr la primera vez con pingüino, la segunda vez la va a correr con panda, y la tercera vez la va a correr con elefante, y cumple esta trazabilidad. Es decir, que la primera vez la corre con pingüino, aquí en esta frase, luego aquí en relacionado también pingüino emperador. Es decir, si yo busco pingüino, me debe salir como resultados relacionados pingüino emperador. Si busco por frase panda, me debe salir resultados relacionados panda gigante, y así sucesivamente. Básicamente es, luego hay otros comandos como por ejemplo el background. El background lo que hace es asociar givens, todos los givens en un solo lugar, de manera que tú escribas más casos de prueba. Lo que están viendo es un caso de prueba. Si yo voy más abajo, o sea, si yo le quiero agregar otro, lo pongo en la misma indentación de escenario y escribo otro caso de prueba. Si ese caso de prueba no tiene tabla, no hace falta una tabla, entonces le quito la palabra outline. Todo eso igual está dentro de las reglas del Gherkin. Sí, lo vamos a ver después. Ahora, para entender luego Gherkin, hay que entender por qué también hablan de Cucumber. ¿Qué es Cucumber? Bueno, Cucumber básicamente es un framework de BDD. Eso es todo. Mientras que Gherkin es el formato, el lenguaje. Es como el lenguaje de código, por así decirlo, pero no. Es el lenguaje. Este lo que hace es el framework para poder manejar ese lenguaje y poder aplicar por fin el BDD, ¿sí? También existen, no solo Cucumber, también existe lo que se llama Behave, que es para Python. Specflow, que es para C#. Y hay muchos más. O sea, Cucumber no es el único. Es como el rey, por así decirlo, el más conocido, pero no es el único. Hay un montón de frameworks para aplicar BDD, ¿sí? Muy importante. Ahora, todo esto viene a hacer que, ¿para qué podemos aplicar esto? Esto es para aplicar el lenguaje Gherkin en las pruebas automatizadas mediante una trazabilidad de archivos. What the fuck, ¿qué es una trazabilidad de archivos? Bueno, ¿cómo funciona Cucumber realmente? Cucumber tiene un archivo, ¿vale? Tú creas un archivo, ese archivo es el Gherkin, y normalmente se coloca como punto .feature, es decir, no sé, agregar carrito, no sé, agregar producto carrito de compras punto .feature, no sé, el nombre de la funcionalidad punto .feature, literalmente es así, ¿no? Listo. Luego, eso pasa
hacer exactamente idéntico, ¿sí? Exactamente igual a uno que se llama archivo de spec definitions. Es decir, no es que se le llama spec definitions así, no, sino que a estos archivos se le llaman así, se le llaman step definitions. Ese es el lenguaje código. Puede ser Java, JavaScript, Python, C#, y un montón más. O sea, todo depende del framework que estás usando, obviamente, pero literalmente todo funciona de la misma manera. Tienes un archivo que es Gherkin, que va a ser idénticamente igual a un archivo de su lenguaje destino, es decir, del step definition, ¿sí? Uno se concentra en escribirlo, el pseudo código, y otro se trata de traducir eso en formato de código, de manera que cuando tú ejecutas el archivo, tú ejecutas este, tú no ejecutas este, ¿sí? Este está leyendo este, por lo tanto, el que van a leer todo el mundo es este. Así que lo hace más legible, más práctico, más utilizable, más testeable, bla, bla, bla. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? Un archivo Gherkin, que es .feature, se va a ver así, literalmente, así. Mira, este es uno real, se ha sacado de Apex Galaxy. Va a ser completamente idéntico a un archivo que se le llaman step definitions, que está en el lenguaje código destino. En este caso es JavaScript. Estamos utilizando Cypress en este caso. Depende del lenguaje y depende del framework que estás usando, la cosa puede variar. Pero aquí pueden ver que estamos utilizando como el keyword de given, el when, el then. Y cada uno de ellos está exactamente idéntico al su destino. Es decir, user con U mayúscula es idéntico al de acá, ¿sí? Y sea de login page, aquí también, ¿vale? Aquí lo que estás haciendo es, dado que el usuario está en la página de login, entonces vamos a visitar la página de login. Cuando el usuario ingresa el usuario, ¿no? El nombre de usuario como tal y la contraseña como tal, aquí podemos ver que estamos obteniendo los parámetros que están acá, ¿sí? Esto igual lo van a ver más adelante. Bueno, aquí se hace esa programación, ¿vale? Y luego está. Básicamente, después de todo esto, Cucumber, Behave, SpecFlow, todos ellos cumplen solamente esta regla, ¿sí? Lo de la gente de manual no necesariamente tienen que saber sobre cómo aplicar step definition, solamente con saber hacer esto ya es más que suficiente, porque ya luego no aplicas esto porque estás literalmente ejecutando el mismo feature, ¿no? Como si fuese una prueba manual normal. Pero la gente de automation sí tiene que aprender esto, ¿sí? Así que nada, sigamos. Luego vamos a ver un panorama entre tester manual y tester automation. Lo que es Cucumber, recuerden que solamente aplica para tester automation, pero ahí no es solamente es BDD. BDD es todo el proceso. Inclusive si eres tester manual, puedes aplicarlo para un proyecto de cero. O sea, un proyecto que no hay tester automation y tú eres full manual, puedes aplicar Gherkin, por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Entonces tenemos aquí tester manual y automation. Ellos dos tienen que saber del modelo BDD. Ambos tienen que saber escribir casos de prueba Gherkin, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los escenarios que se pueden ver en un proyecto de verdad? El primer escenario es que el tester manual crea los casos de prueba Gherkin y él mismo también los ejecuta y reporta, ¿sí? Es una forma de escribir los casos de prueba. Luego tenemos acá el segundo escenario, que puede ser el del mismo tester automation. Escribe los casos de prueba, ya sea en la plataforma de Issue Management como lo es Jira, o en Visual Studio, ¿no? Ahí mismo con el formato Gherkin, que lo facilita un poquito más, y luego los ejecuta, ¿sí? O, que sea el mejor de los casos, el tester manual escribe los casos de prueba, él se concentra de trazar, de agarrar toda la cobertura de prueba mediante los análisis, reglas de negocio, bla bla bla, y luego el tester automation se encarga de ejecutarlos. Pero en este último escenario, el tester manual lo ejecuta primero y luego en las próximas ejecuciones lo hace el tester automation. ¿Por qué? Porque ese caso de prueba que se validó, que se ejecutó, esa feature que ya se validó, ahora lo que se va a hacer es automatizarla para que cada vez que quieran probar esa misma funcionalidad, por ya sea una regresión, un smoke, un sanity, lo que sea, ya se puede hacer de manera automática, ¿sí? Este proceso también se hace sin necesidad de hacer Cucumber, pero para que vean que no rompe el modelo, ¿sí? De cómo funcionaría un proyecto ideal entre tester manual y automation. Ahora, fíjense acá, más o menos BDD en el trabajo real, para que ustedes lo vayan a hacer en Apex Galaxy, si quieren, lo que quieran venir. Primero y principal, la historia de usuario, como precondición, debe estar en formato Gherkin. O sea, los criterios de aceptación tienen que estar en formato Gherkin. Esto estamos hablando de aquí allá en Jira, ¿no? O Azure DevOps, o lo que sea, ¿sí? Depende de la herramienta que estés usando. Luego tenemos
pero en el caso número 2, luego de analizar la historia de usuario, se escriben los casos de prueba en formato Gherkin. Esto es para manual o para automation, da igual quien sea, lo van a escribir en Jira. O sea, los casos de prueba tienen que estar allá en Jira, ¿sí? Lo puedes hacer en el código y luego los pasas para allá si quieres, por si te parece más cómodo trabajar en Visual Studio. Yo a veces lo hago así, me parece más rápido, porque es un editor de código, obviamente más fácil. Y luego lo hago es copiar y pegarlo allá para que sea más rápido, ¿sí? ¿Qué pasa con el escenario 3? Cuando termina el deploy a QA, es decir, que podemos ver la funcionalidad en el frontend o en la aplicación, en nuestro ambiente de pruebas, se ejecutan los casos de prueba Gherkin. Los casos de prueba Gherkin se pueden ejecutar de forma manual, recuerden, y eso se hace a través de un framework, ya sea en el Jira, lo que sea, ¿sí? O sea, en X-Ray, en nuestro caso de Apex Galaxy, o en Apex, da igual. Pero también se puede aplicar de manera automatizada, es decir, cuando ejecutamos, ¿verdad?, una primera vez de forma manual, también lo podemos luego posteriormente automatizarla. O si lo queremos hacer por primera vez lo podemos automatizar de un solo golpe. Así que este es el número 4. A partir de acá son personas del área de automation, ¿no? ¿Ellos qué tienen que hacer? Tienen que exportar el archivo de la feature, ¿sí?, de la historia de usuario, y crean los step definitions de su lenguaje de destino. Java, Python, lo que sea, JavaScript, con Cypress, con cualquier framework de Selenium, con lo que usted le den la gana, ¿sí? Todo depende de la tecnología. Al final, para poder hacer una ejecución de la feature y reportar los resultados de prueba a Jira, ya sea con un lenguaje de... ya sea con una herramienta de Continuous Integration, ¿sí?, que es lo más normal y lo más ideal. Así que nada, básicamente este es el proceso para poder hacer casos de prueba Gherkin dentro del formato de trabajo de BDD. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente.